Morning, everybody. So happy Wednesday. Hello, guys. Morning, morning. Hey, guys. Gracias por acompañarnos live super early, Mr. Quintanilla. Good morning. Eunice, Gerardo. Hello, guys. Helen, hello. Good morning. Good morning, Wendy. Hello, hello. Mr. Diaz, good morning. Good morning, everybody. Hey, Mr. Chacon, happy to see you. Roberto, good morning, guys. How are you? Luis, hey there. So, ¿qué tal? How are you? ¿Cómo les fue ayer? Was it easy? Was it difficult? ¿Tuvieron un buen día? Did you have a good day? A little? Not much? So, ya estamos like done. Hey, Luis, how you doing? ¿Ya listo, ready, Luis? ¿Sigue en inventario? Are you still in inventory? Creo que Luis me levantó la mano. But I cannot see you. I cannot hear you. Morning, Mr. Chacon. How are you? How are you doing, guys? So, me alegra verlos. I'm super excited to see you one more day on a Wednesday. Pues nada, ya casi se nos acaba la semana dos, you know. Casi también vacaciones. So, we are like almost on vacation. William, good morning. Oh, se le está conectando apenas el audio. Okay. Guys, gracias a quienes ya me avanzaron con la plataforma, so I was checking, y algunos ya me avanzaron bastante, so some of you are already working with the platform. Thank you so much for that. La idea es siempre intentar avanzar, you know, as much as we can. El día de ayer estuvimos revisando un poquito parte de la introducción de la unidad número 2, that is simple present tense. Si se fijaron, ya va un poquito más de speaking, so today va a ser quizás un poco más because vamos a trabajar preguntas. So, ya vamos a comenzar a armar preguntas, organizarlas. Interview people, interview answer, interview answer. So, please, quedémonos tanto como podamos. Stay tuned. Well, y gracias a quienes ya están en el trabajo, quienes van en camino y ya se conectaron. Thank you so much for that. Les agradecemos enormemente el compromiso, las ganas de estar acá, las ganas de aprender y sobre todo de mejorar su calidad de vida, right? Like to be better every single day y aprovechar esta oportunidad. Well, Luis, no sé si es acá. Me quedé esperando la respuesta de Luis B. Luis me, Luis me. Okay, guys, so we are going to get started. Como siempre lo hacemos, vamos a pasar asistencia. So we are going to check attendance. Si me ayudan un momentito, so if you help me, that would be super, super nice. Voy a dejar de compartirles acá. Y me regalan confirmación, porfa. So can you give me confirmación que están acá, you know, present, here, hello, or good morning. Me funciona, you know, solamente para escuchar sus voces y también para ver sus rostros, right? So help me with your camera. Para que nos quede la confirmación en grabación, por favor. So, denme un segundito. Give me just a second. Okay, there we go. Sí, tuvimos súper buena asistencia. La mayoría cumplimos con los 120 minutos el día de ayer. Amazing. Gracias, chicos. So, me regalen confirmación, por favor. Let me have your confirmation. Cristian Alonso. Present. Gracias, Cristian. Good morning. Eunice. Present. Gracias. Thank you so much. Gerardo. Good morning. I'm here. Good morning. Thank you. Helen. Present. Hello, hello, hello. Good morning. Jennifer. Todavía no. Jonathan. Present. Good
Good morning, Ulises. How are you? Ya de camino. Are you on your way? ¿Todavía no? No, todavía no. Okay, okay. Good, good, good. Jorge Antonio? Jorge. Present, present, miss. Good morning, good morning. Good morning. Thank you so much. José Roberto, creo que vi a Roberto por ahí. Good morning, Roberto. Present. Gracias, gracias. Linda. Good morning, present. Good morning, Linda. Hello, hello. Lourdes. Good morning, present. Good morning. Thank you. Thank you so much for joining. Luis. Good morning, present. Morning, Luis. Me. Luis, me, ya está en el trabajo. Are you at work? Ya casi. Tengo que entrar a las 7. Súper temprano. Pero gracias por estar con nosotros. Ahora sí ya lo escuché. I heard your voice. Me alegra. Ya casi termina. Casi termina inventory. ¿O todavía le toma más tiempo? Los inventarios ya terminaron. Lo que sucede es que tenemos que sacar una mercadería que entró esta semana. Pero esta semana termina todo eso. Ah, bueno, okay. Lo voy a hacer siempre en otros lados. Ah, okay. No, pero le agradezco enormemente. So, thank you so much porque lo veo acá súper tempranito. Así que, thank you. Thank you, thank you. You're welcome. Mr. Quintanilla. Good morning, Mr. Quintanilla. Good morning, Miss Present. Thank you so much. Mr. Chacón, good morning. Morning, Present. There we go. Manuel, no, yeah, that's you. Vanessa, good morning. Creo que Vanessa todavía no está acá. Wendy, hello, Wendy, good morning. Hello, good morning. Present. Thank you, thank you. ¿Ya mejor, Miss? Are you better? Más o menos. Por ahí va queriendo. Ok, espero sí, como... que sí. No, el cuerpo se queda en modo ocio, ¿verdad? Ah, no, claro. Me estaba doliendo la columna porque ya me había descontinuado el hecho de estar despierto del día. Oh, ok. Well, pero, parte de los efectos de estar descansando, pero sí. Lo importante es que ya pasó como la parte más difícil, right? From sí, eso sí, yeah. De la illness. Exactly, exactly. Okay, okay. Great, great, great. Mr. Cruz, creo que bien. William Cruz. Good morning, present. Good morning. Gracias, William. ¿Ya ve de camino, William? Are you on your way to your work? No, todavía no. Todavía no. Oh, okay. Pensé que iba manejando. So, I see you like in the dark. Y nada que durmiendo todavía. Thank you, William. Gracias por conectarse. Mr. Sandoval. Present, present. Hello, Mr. Sandoval. Hello. Good morning. Good morning, good morning. Yo dije, voy a llamar a Mr. Sandoval temprano. Gracias. Gracias present, por acompañarnos. Present. Thank you. Galicia, Mr. Galicia. Okay. Okay, guys, so amazing. Gracias a todos por conectarse early. Gracias por ayudarme con su camarita. That's amazing. Vamos a comenzar nuestra sesión número 7. As I said before, vamos con bastante pregunta, respuesta, interview. Así que, you know, let's get ready to practice. El día de ahora teníamos un par de compañeros que nos iban a ayudar con vocabulario. I'm super happy que ya están acá, pero antes, let me... just present this over to you. Today is Wednesday, so tenemos one-on-one con Manuel Quintanilla. Mr. Quintanilla, le agradecería si al finalizar la clase me regala un par de minutitos para tener nuestra sesión one-on-one. Pretty much en nuestra sesión one-on-one revisamos como well, this is like the opportunity para hablar de solamente los dos, para saber, you know, sus expectativas, en qué le puedo ayudar con este programa y conocer un poquito más, you know, de sus necesidades con respecto al idioma inglés. So, me comenta, please, al finalizar, si tiene un par de minutitos o la canjeamos con alguien más, right? Perfect. To get started, guys, tenemos this activity. As we always do, es como un repaso de lo que vimos ayer, the things that we checked yesterday. Ayer revisamos un par de palabras nuevas para algunos, not new para otros.
Pero se recordaron. You remember in general what this was about. So, can you mention some English words, you know? I mean, can you mention some English words que aprendimos ayer? De lo que se recuerdan, that we were checking. Revisamos vocabulario de activities, daily things. ¿Qué se recuerdan? What do you remember? For example, ¿cómo digo? How can I say ponerse maquillaje? How can you say that? Put on makeup. Ajá, exactly. Put on makeup. Very good. ¿Cómo digo me voy de la casa? Pero en el sentido de yo salgo de mi casa. Leave my house. Very good. Leave my house. Excellent. Alguien estuvo revisando, repasando there. Okay, good, good, good. That is leave my house. Exactly. How can you say rasurarse? Shave. Shave. Very good. Exactly. Exactly. Good. ¿Se lo escuchó a William, creo? I think it's William. Okay. Yes, yes. Okay. I cannot hear anybody else. Come on, guys. You can do it. Okay. Or what about, for example, cepillarse? Like, how do would you say cepillarse los dientes? Brush. Exactly, so brush. So you can brush your hair. Nos podemos cepillar el cabello. You can brush your hair. Mm-hmm. Or you can brush your teeth. Okay, mm-hmm. Very nice. Good, good, good. Now today, tenemos, no sé, me recuerdo que Roberto, you know, amablemente se ofreció a compartirnos palabritas que había aprendido or, you know, to share un par de palabritas con nosotros. So, yes. Y también, there was a girl, creo que era Wendy, no, Wendy was before. Guys, who was the other person? ¿Quién más nos iba a compartir ahora las palabritas? I remember there was a girl, but I don't remember who the person was. Okay, Roberto, ¿estamos listos? Are you ready? I'm ready. Okay, okay, perfect, perfect. Bueno, la primera que aprendí fue headphones. Es como, no sabía que así se decían, headphones. ¿Like estos? Exactly. Okay, exactly. Yes. Headphones. I like it. Can you be so kind? Nos ayuda compartiéndola en el chat, please. Para que los compañeros ya les quede guardadita. Okay. For example, right now, I am wearing earphones. So yo ando como earphones de los que se ponen, you know, like, they are like super, super small. So they are earphones. Pero este el otro, que es este acá, que son headphones. Como cuando tiene la diadema, right? Yeah, they are called headphones. Ajá, exacto. Exactly. Sí, no sabía. Ah, okay, good word. Good, good, good. So I like this pair of headphones. Pero no se escucha nada de lo que hay afuera, así que prefiero esto. I prefer earphones, but headphones are good. Mm-hmm. Okay, headphones. ¿Qué más? What else did you learn yesterday? Mm-hmm. Exactly. La otra sería, quiero ver, que también me llamó la atención que no sabía, se dice keyboards. Mm-hmm. Eso, right? El teclado, like the keyboard? Exacto, exacto. Okay, okay. Yes, the keyboard. Mm-hmm. So, headphones, keyboard. Vamos a ver. Keyboard. Sí, creo que se escribe. Yeah, solo sin la primera. Ah, lo demás está súper bien. Es cierto, mm-hmm. Es cierto, se me fue la I. Mm-hmm. No, it's okay, it's okay. I will correct it here. Yes, super bien. Keyboard. Ah, sí, exactly. Mm-hmm. Quiero ver qué otra palabra fue que estuve, que me llamó la atención. Mm-hmm. So, headphone, keyboard. Ah, brand, brand. Like, brand. How do you spell it? B? Brand, como cerebro.
Okay, like brain, your brain. All right. Okay, so that's B-R-A-I-N, right? Brain. Brain, así creo que se escribe. Yes, that is correct. Exactly, that's cerebro. No mente, right? Okay. Sino cerebro. Cerebro, ajá, como... Como, like, físicamente el cerebro. Ajá. Yes, exactly, that's the brain. Okay, okay, very good. ¿Qué más, qué más? Two more words. Quiero ver... Quiero ver qué otra palabra fue. Aquí creo que la tenía anotada. Ah, ok, ok, perfect. O sea, mientras Roberto se recuerda, las encuentra... no sé si Gerardo era la otra persona. I don't know if that was Gerardo. Yes, I am. Oh, ok, Gerardo. So, mientras Roberto encuentra el resto de palabritas, ¿tiene las cinco palabras para nosotros? Do you have the five words? Yes. Perfect, perfect. So, tell us, please. Compártanos las palabras. Scramble. Ooh, unscramble. That's a little complicated. Nice. Okay, what is unscramble for you? Descifrar. Descifrar, exactly. Lo va a ver mucho en ejercicios de inglés because tiene como palabras en desorden. So you have a mix of words. Y luego it says unscramble. So that means póngalas en orden. So unscramble. Okay, good. Attendance. Oh, I like it. Attendance es una palabra bien útil because normally nosotros asociamos español con inglés. Entonces hay una palabra que se llama assistance. Pero assistance no es necesariamente asistencia en el sentido de una lista y para saber quién está y quién no está. Assistance es cuando usted se quedó con el carro y necesita que alguien le ayude. So that is assistance. Attendance, si es como si usted va o no va. Talkative. What is talkative, Gerardo? Como hablantín o charlatán. Charlatán. Ok, no vamos a usar los charlatán porque se va a oír bien pesado. Like, oh, Manuel hizo talkative. Okay, pero sí es hablantín. Exactly. Topic. Ok, what's topic? Tema. Ok, como el tema del día, el tema estudiar, the topic. Ok. And nos falta una. Esa se la escuché a usted ayer, entonces. Ah, little by little. Ajá, como paso a paso, poco a poco, little by little. Okay. Yeah, nice, nice. I like it. Very good words, very useful words. Thank you, Gerardo, for your homework. Roberto, encontré las palabras. La otra palabra que me llamó la atención fue esta, porque siempre quería saber cómo se decía. Ok. Oh, why? Very interesting. Pillow, what's pillow? Y este, window, que sería como ventana. Yes, yes, exactly. So, window, como el sistema operativo, Windows, bastante similar. Or en pillow, exactly. So pillow es como una almohadita, right? Como un cushion. Creo que tengo a la mano uno to show you. So es un poco más grande. Esto es más un cushion. Pero yeah, it can work. So that would be something like a pillow. Eso sería en la cinco. Okay, amazing. Thank you, Roberto. Very good job. You did it nicely, nicely. Me gustan las palabras porque son palabras que vemos o cosas que vemos todos los días, every day. And nada rebuscado, you know, they are not so complicated. So good, 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 good. Okay, now let's get started. Y ahora les presento mi vocabulario del día. Let me present my vocabulary. Vamos a hacer mucha pregunta ahora. We are going to ask like a lot of questions. Así que tengo para ustedes vocabulario nuevo. I have for you some new vocabulary. Quizás algunas son nuevas. Probably, algunas no. Entonces vamos a revisar juntitos. Si están familiarizados con ellas, if you're familiar with them or not. Okay, let me see, revisemos. Please, antes de comenzar, vayamos con pronunciación. So everybody, please repeat after me. Be. 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 Have. Have. Do. 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 Say. Say. Get. 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 Make. 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 Go.
Go. Go. Go. No. 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 Take. 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 See. 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 Come. 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 Think. 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 Okay, Wendy, can you repeat it? Think. Oh, okay, okay, that's all right. Helen, can you repeat it? Maybe I escuchado la voz de Helen, maybe not. Mr. Chacón, can you repeat this? ¿Miss todo o solo la 12? Solo la 12, solo la 12. Ah, okay. Think. Okay, Mr. Chacón. Think. Think. Okay, okay, thank you. Linda? Think. Okay, thank you, thank you. Now, guys, este sonido no lo tenemos en español, we don't use it, así que lo vamos como quizás hacer más grande, lo vamos a exagerar un poquito. We are going to exaggerate a little bit because no es un sonido que nosotros tengamos. Este TH, por lo general, cuando vean una TH, se pronuncia como un como la Z española, you know? In Spanish, nosotros decimos para todo con S. Zapato, you know? Corazón. Mi apellido es Zarceño. Pero la pronunciación correcta tendría que ser Zarceño, you know? But yo no lo hago. I don't do it. So, in English, sí vamos a tener que hacerlo. We have to do it. So, esta TH es como, salud. I guess you're kind of sick. So, la TH es un... Échala. okay. So, la TH es una es como sacar la lengua y solo es think, think, right? Think. Como el gracias. Think. No es thank you think. Ni thank think. You, es thank you, thank you. So, saquemos un poquito, you know, la think. Lengua a little bit y hagamos think. Think, exactly. Think. Roberto, can you say it? Think. Perfect. That's the correct pronunciation. Good, good, good. So think. Okay. I think. Think. Yo pienso. Yo creo. Exactly. Think. I. Un poquito más. Think. Think. Creo que fue William. La última voz. Una vez más, William. Think. Pero me pronuncia más T. Entonces, saquemos un poquito la lengua. Ajá. One more time. Think. Perfect. Much better. Much better. Luis, yes. Vamos, Luis. Think. Una vez más, one more time. Think. Ok, pero escucho casi una T. So, saque un poquito más la lengua al inicio. Think. 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 Como una Z. Think. Think. Oh, ok, ok, ok. Very close, very close. Exactly. So, no tenemos el sonido, guys. So, we have to exaggerate think. The sound a little bit. Mm-hmm. There we go. Think. So, I think en español es como yo creo, yo pienso, ¿ya? No solamente es creer, sino también yo pienso. I think, ¿ya? O yo creo, oh, I believe. Pero también puedo usar el think for that. Next one, let's continue, continue. Look. 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 Want. 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 Give. 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 Use. 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 No use, use. But use. Use. Mm-hmm. Use. Number five, find. 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 Tell. Tell. Ask. 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 Como el gato. Como el gato cuando se está ahogando. Ok, ask. Exactly. Number eight, work. 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 Ok, number nine, seem. 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 Number 10, feel. 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 Yes. Number 11, try. 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 Number 12. Okay, y number 12 me voy a quedar un poquito porque hay dos palabras bien parecidas. And I want you to make the difference. Está vivir y está dejar, right? ¿Va a empezar sus clases? Hello, William. Creo que me dejó activar el micrófono.
Okay. Perdón, era mi hijo. Okay. I was like, yes. No se preocupe, no worries. Enojado. Okay, so, tenemos esas dos palabras que se parecen bastante, okay? And I want you to listen to the pronunciation y quiero que también vayamos intentando hacer la diferencia cuando las pronunciamos. La primera, right? The first, es una I, pero una I así, una I larga, 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 okay? So, eso es como, puedo hacer esto incluso, leave, leave, y está bien, ¿ya? Yeah? Cuando usted dice, yo me voy de mi casa, I leave my house. So, eso es abandonarse o irse. Ahora está esta otra de vivir que no suena como una I, ¿ya? No es I live in San Salvador. No, that is not the correct one. Es como una IE, ¿ya? Es como la combinación entre ambas. Es una I, pero una I súper cortita. Como cuando usted dice I y luego dice I, I. Este I es de el segundo verbo. So, this is live. I live in San Salvador. I live. Exactly. So es como mucho más corta. I live. Y suena casi como una E. I-E. I live. I live in San Salvador. I live in El Salvador. Where do you live? Yeah, so live. Es como bien cerradito. Live. So, vamos a pronunciar. Live. Let's pronounce this. So this is leave. Leave. Mm-hmm. I leave my house. I leave my house. So what I'm saying is, yo me voy de mi casa, okay? I'm leaving. Me estoy yendo. I'm leaving, all right? Y la segunda es, where do you live? Where do you live? So repitamos, where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Okay, no es una E, pero sí es una E bien cortita. Okay, so it's a very, very short E. So, let me present my screen one more time. Que se me fue por aquí. Okay, so number 12 es esta larga, leave, right? De irme de un lugar o de abandonar un lugar. En number 13, el último, call. Call me. Yeah, call me. I will call you. Te voy a marcar. Uh-huh. So I will call you. Exactly. Uh-huh. Now, let's take a look at this. De los verbos que tenemos, from the verbs you have here, ¿cuáles son nuevos? Which are new for you that you say, este nunca lo había visto. I don't know what this is. No sé qué significa. And I want to check it out. ¿Hay algún verbo? Is there any verb that you don't know? Que no se lo sabían, or that you're not sure? ¿Quieren confirmar? Pues sí. Estamos bien. Number. Nine, second, five. Okay, so nine, that is seem. El verbo seem es parecer, pero en el sentido de parece que algo va a pasar, right? O parece que va a llover. It seems like it is going to rain. Parece que todo va a mejorar. It seems everything will get better. So es como parece, right? Pero no de apariencia física, de ella se parece a alguien, no. Sino en el sentido de parece que, you know, algo va a suceder. So it seems... Por lo general se utiliza bastante con el it para cosas, para actividades. No sé si escuchan el carro de la basura. So, parece que va a pasar ahora. So, it seems it is going to collect the garbage today. So, seem es parecer, right? That is the one that we use. Okay. Okay, guys. So, let's get started with this, right? And... ¿cómo se pronuncia number five? How do you pronounce number five? Fine. Exactly. Number four, de la segunda parte. How do you pronounce number four? Use. Good. Use. Number 11. Try. Good. Try. And number 12? Think. Again?
Think. Again. Let me just present here. Let me just present. Because ese verbo no lo tenemos, as I said. So, siempre vamos a tener que exagerarlo a little bit. So, tenemos esto, tenemos también ese otro. Tenemos this one. We have. Déjeme ver. Okay. We have this. Okay, I think we're good with this. So, revisamos one more time the pronunciation de estas TH words. Esta TH, vamos a pronunciarla como una Z, pero una Z española, right? So, cuando usted dice zapato, corazón, okay, no sé, otra palabra con Z? Any other word that comes to your mind? Zorro. Zorro, exactly. So, but para nosotros todo es zorro, zapato, corazón. But la pronunciación correcta es like corazón, zapato. So intentemos hacer ese, you know? Okay, so let's get started. This one, think. 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 No es un S, think. Think. Okay, very good. Think. Siguiente. Think. Thank you. Think. Uh-huh. Okay. Like, oh, gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Creo que escuché un nice. Okay. Yes. So that is thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Remember, no es un thank you, no es un thank you, hey, thank you. No, es un thank you, thank you, okay, thank you. That is thank you. Puedes cerrar un poco la boca to say it, es mucho más fácil. So, thank you. La siguiente es como un pensamiento o el pasado de pensar. So, this is thought, thought. So. Thought. So. Much better, very good, very good. ¿Y si alguna vez han pasado por Wendy's, Burger King, qué más? No me recuerdo haberlo visto. Oh, Starbucks, creo. No sé si hay otro. Dice como maneje y luego le ponen through. No sé si se han fijado. Hay una T-R-U, algo así, ¿ya? Yeah. So es como a través de, maneje o pase por aquí, right? So este es perfecto. Through. Through. Hagan la boca como pequeñita. And then through. Exacto. Ese es el sonido de la TH. Through. So, one more time. Think. Think. Thank you. Thank you. Everybody, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. How much better? Thought. Y la última, through. 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 Perfect, perfect, very good, exactly. This is the pronunciation of the TH. Good, good, good. Now let's just move on a little bit. Vamos a revisar entonces preguntas. Solamente recordemos algunas expresiones diarias que vamos a usar siempre. How do you say? Ya, ¿cómo se dice esto en inglés? How do you say? How do you spell? Ya vimos el abecedario, so you can ask for these. ¿Cómo deletreas eso? How do you spell that? What does it mean? ¿Qué significa teacher? What does it mean seem? What does it mean try? Okay. Then can you repeat? And I have a question. So let me just get started with the following part. Vamos a ir directamente a la parte de preguntas. We are going to get started with questions. Les he compartido por acá la estructura. And lo que quiero que pongan atención más que todo es como en español tenemos un orden para hacer preguntas, right? There is an order. Y también tenemos como entonación. So no es lo mismo que yo le diga, ¿vas a ir? Y yo le digo, ¿vas a ir? ¿Ya? So cambiamos la forma de pronunciarlo. O le digo, no sé, like, well, nosotros no tenemos una frase que me indique que esta es pregunta, solo nuestra entonación. En English,
sí hay frases que nos indican que es pregunta. Una de ellas es do, en present simple tenemos dos. Una es do y el otro es does, que le llamamos auxiliares. Cuando usted escuche do you, oh, esa es pregunta. Cuando escuche does your father, inmediatamente es pregunta. So, si usted comienza con do, es una pregunta. Le están consultando algo, aunque la entonación no suene como tal. So, después del do, ¿qué es lo que yo tengo? Do I, do you, do we, do they. So, quiero que le pongan atención que el do no es hacer. El do al inicio no significa hacer. El do solo me indica, es un indicador que esta es una pregunta, right? Y luego, ahora sí ya viene el verbo, viene el, qué es lo que yo le quiero preguntar. Por ejemplo, acabamos de ver un par de verbos. We just checked some verbs. Y quiero utilizar el verbo número 2, que es have, de la columna izquierda. Have, de tener, right? And, y yo comienzo. ¿Tienes hermanos? Ok, so let's get started here. Do you, ¿cómo le pregunto, tienes hermanos? Do you have siblings? Oh, very good. Do you have a brother? Do you have siblings? ¿Tienes hermanos en general? Do you have siblings? ¿Tienes hermanas? Do you have sisters? ¿Tienes hijos? ¿Cómo digo, tienes hijos? Do you have a son? Do you have children? Exactly. Do you? Y luego le puedo empezar a preguntar si tiene más cosas, right? But then, revisemos otro verbo. Let's get familiar with go, number 7, go, de ir a un lugar, right? Again, es la misma estructura. Do you, ya, yeah, so vamos a usar ahorita you, do you, y luego el verbo, do you go? Do you go to the beach very often? ¿Van a la playa muy seguido? Do you go to the beach very often? No. No. We work. Never. Okay. Oh, never. No. How is that possible? Está bien cerca, guys. 30 minutes. Okay. Do you work? ¿Trabajan el domingo? Do you work on Sunday? Yes. Oh, okay. And everybody's like, yeah. Helen, very good question. Do you go to the park? ¿Van seguido al parque? Do you go very often to the park? No. Yes. My son. No. Oh, your son. Okay, your son. Okay. Now, ¿cómo respondo? How can I answer si yo le pregunto, si quiero responder de forma como cortita, right? Para las preguntas de do you, well, yes, do you, do we, do they, etc. La respuesta corta es la siguiente. Si es un sí, y es como con I, ¿verdad? So that would be, yes, I do. Porque me pregunto con do. Si le pregunto, are you happy? Yes, I am. Porque le pregunté con el verbo be. But here, la pregunta fue con do. Do we, nos levantamos temprano? Do we get up early? Yes, we do. ¿Cómo es nosotros? Que exactly, le cambiamos a yes. Oh, yes, we do. Nosotros sí lo hacemos. Yes, we do. So, yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Or yes, they do, right? Si fuera un no, right? If this is a no. For example, les pregunto, ¿se desvelan? Do you stay up late? Ajá, porque tengo clases y soy bien responsable con mis clases de inglés. No, I... Okay, so no, I don't. Exactly. So, no puedo responder con el verbo to be porque mi pregunta fue con do. So, yes, I do. No, I don't. ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? ¿Preguntas con las preguntas? No, miss. Entonces comencemos a practicar. Veo por ahí que Helen ya me compartió un ejemplo. Súper bien, very nice. I like your example. That's very, very cool. So, vamos a utilizar los verbos que acabamos de ver. No sé si les tomaron captura. Si alguien me ayuda tomándole captura, compartiéndola en el grupo, that would be amazing, porque nos queda ya como parte del vocabulario, right? So, si, siempre que vean algo que consideren que les puede ser útil al resto de los compañeros,
please no tengan dudas en tomarle captura y compartirlo en el grupo. So, regálame un segundo, ya se los muestro nuevamente. Ok, esos son los verbos. These are the verbs. Ya los mandaron. ¡Ay, perfect! Nice. Guys, avísenme porque a veces salgo bien torcida y aparezco ahí. Ok, so... Gracias, Miss. I like it sometimes. Solo las comparten and I'm like super crooked. Ok, thank you. So, vamos a armar questions. We are going to make questions. Por el momento, vamos con la número uno. Línea number one. Todavía no con la dos, porque con la dos hay algo bien especial que lo vamos a ver mañana. Ok, so, let's get started. Necesito que armemos. I want you to make... five. Vamos a comenzar con poquito. We are going to get started with five questions utilizando do you, do we, do they. Again, si usted este tema ya lo vio, si ya se lo sabe, you know, no es necesario que lo escriba. Don't write it down. Le voy a pedir que entonces ahora nos enfoquemos con uno, fluidez, and two, armar las preguntas en el aire. So usted puede como visualizar do, sujeto, verbo, y empezar a pensarlas sin necesidad de escribirlas. Do you play soccer? Do you drive? Do you ride a motorcycle every day? Do you have breakfast very early? So no necesito escribirlas. Entonces, let's do it. Tienen 5 minutitos. You have 5 minutes. One more minute. Bárbaro, Luismi. So you're going to bus. Ya voy de camino. Me imagino. ¿Está en el bus? Are you in the bus? Or is it like transportation? Hola. ¿Está como en el bus o es like transportation from work? No, in the car. Oh, pero no va manejando. You're not driving. No. Yeah, please be careful. Chocar. Sí, no, de hecho, por eso me quedé like, is he driving? Okay, nice. Gracias por la camarita. Thank you so much. I'm super excited to, to meet your thank you. Ha sido una semana muy pesada. ¿Cómo se diría en inglés? Ha sido una semana pesada. ¿Sí? Te lo voy a escribir in the chat. This week, como no ha terminado, this week has been so difficult. Or this week has been so hard. This week has been so difficult or hard. Or this week has been so hard porque todavía no ha terminado. Todavía estamos
sería segunda semana. Apenas el miércoles. Sería. The week has been so difficult, or the week has been so hard. This week has been so hard. Yes. Okay, everybody. So vamos con las preguntas. Let's go ahead and check questions. ¿Alguien tuvo alguna dificultad con preguntas? ¿Tienen alguna dudita? ¿O se quedaron como estancados en alguna parte, no sabían cómo armarla? Let me know. Si es necesario revisar el tema, lo revisamos. Si estamos súper bien, entonces vamos a practicar. So, ¿alguien tiene preguntas? Do you have any question? ¿Dudas? I have a question. Yes, tell me, what's your question? Bueno, yo quería poner, nosotros vimos el eclipse, pero en pregunta sería, do we see... ahorita permítame como preguntar, vimos el no, sería vemos el eclipse, pero en nosotros vemos el eclipse. Ok, so ayúdenme, primero vamos con el do, right, porque es una pregunta cerrada. So do, después de do necesito uno de ellos, I, you, we or they. ¿Cuál utilizaríamos? We. Exactly, so do we. Y luego necesito ver. So, do we? Puede ser look o see. Sí. Puede ser look, puede ser watch, puede ser see. Vamos a utilizar see. We are going to use see here. Do we see? How do you say eclipse? Eclipse. No sé, me acordé de la canción de Eclipse Total del Amor. Pero la canción creo que no, en ningún lugar menciona Eclipse. Sí, dice Eclipse Total del Amor y menciona solo Eclipse. Really? Ok. Creo que, bueno, es que nunca me aprendo las letras, but it could be. Ok, so, yeah, pero tiene toda la razón, that is the one. So, do we see the Eclipse? Y eso es todo, that's it. So, si se fijan, solamente es como auxiliar, sujeto, verbo, y luego el complemento. Cualquier tipo de información extra que puedan brindar. Y eso es todo. That's it. ¿Ulises? Yeah, ready. Thank you, Miss. Okay. No problem, no problem. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Do you have another question? Okay. Lo tomaré como un no. I will take a no. Guys, regálenme confirmación. Talk to me. Siento que me dejan en visto sometimes. Okay, so vamos a ir a practicar. We are going to like go ahead and practice. Remember, las respuestas por el momento van a ser como bien cerraditas. Oh, yes, I do. No, I don't. No, we don't. No, they don't. So, si pueden, if you are able de dar más información, please do it, okay? Por ejemplo, si yo digo, do we see the eclipse? Yes, let's do it. Yes, I love eclipse. Let's go ahead and do it, you know? So pueden dar más información. You can give pieces of information. Si les pregunto, por ejemplo, do you have siblings? Do you have a brother? Do you have a sister? Usted puede decir, yes, I do. No, I don't. Pero usted puede agregarle. Sí, tengo tres hermanos. Yes, I do. I have three brothers and I have two sisters. Or I have four sisters. I don't have any brother. So le puede agregar más. I mean, no es como tan cerrado tampoco. So whatever works for you, vamos a ir rapidito, guys. Practiquemos las preguntas, luego venimos y les voy a mostrar mis preguntas. So let's go. Tenemos 5 minutos para practicar. We have 5 minutes. Y luego vamos a ir rapidito with the practice. So, go, 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 guys.
Ajá. ¿Y juego videojuegos, me preguntaste? You have played video game. Ah, okay, okay. Yes, yes, I do. I play video games every time. Okay. Vaya. Eran cinco, ¿verdad? La segunda. No sé, do you have a money? Yes, yes. Very, very funny. No sé. Ahora sí la puedo. Do you unscramble the map? Se me olvidó que era scramble lo que acaban de decirte. Como tú resuelves el mapa o tú descifras el mapa. Yes. Yes, I do. Quiero ver. No sé si estará bien, pero dice, do they go to play? Como ellos van a jugar. Hi, hi guys. Sí, está de hecho bastante bien, aunque por lo general utilizamos solo un verbo, como ellos juegan, do they play, or do they go, que es como más común. Pero sí, quizás podemos agregarle un poco más de información, Ulises. Podemos ser más específicos. Like, do they play football, por ejemplo? Do they play soccer? Do they play soccer. Ajá. Do they play soccer? Do they play basketball? Or do they go to the park and play? So, solamente es agregarle un poquito de información. Pero sí, súper bien, súper bien. Miss, ¿cómo sería para decir? Lo de sería I do o sería do I, eso no presta atención. ¿El qué, perdón? En para usarlo nosotros mismos, el do, ¿cómo se usaría? Es la misma estructura, solamente que las preguntas no son como muy comunes. Porque son preguntas que hablamos usted solos. Te hace. Ajá, exacto. Yo no quería decirlo, pero ajá. Son preguntas que usted se hace, como cuando usted es en modo reflexivo, de reflexión. Ajá. And you're like, meditación. Ajá, pero no sé, yo creo que casi no lo he, no hago ese tipo de preguntas a mí misma. Like, Julie, do I? Okay, ¿qué se pregunta? What do you ask yourself? O sea, ¿qué sería tu I? ¿Y si? ¿Cómo decir yo estoy haciendo las cosas bien? Oh, pero ese ya no sería do I. Okay, sí podemos combinarlo acá. Do I do things the right way? Le voy a cambiar un poquito como lo que queremos decir, y es como do I do, hago las cosas bien, so do I do, ¿por qué dice do I do? ¿Por qué do otra vez? Porque el primer do solo me indica que esta es una pregunta, right? Necesito porque ese me dice que es una pregunta, pero el verbo es el que va después, do I do things the right way, ok, so this is the one. Y si quisiéramos decirnos o preguntarnos, ¿yo puedo? Sería, ¿do I? No, tendríamos que cambiarlo porque poder es el verbo can. Ya cambia totalmente. So, en vez de pregunta, do, en vez de, exacto, pero es el can. Y no los puedo mezclar. No puedo mezclar do en can. Utilizo ya sea do al inicio o can al inicio. Y si esto es poder, tiene que ser can. Por ejemplo, puedo... ¿puedo llamarte? Can I call you? Yeah. So, can I call you? ¿Puedo llamarte? Es como de poder, right? Y el otro es, do I call you? Te llamo. Y como, digamos, así como estábamos hablando de reflexiones y sería como automotivarnos, como yo puedo. Pero vamos siempre con el can. Es que el poder, la acción de poder es el can. Entonces, cuando usted dice, yo puedo hacerlo, I can do it, right? Pero es con can. Nos salimos un poquito del do porque hablamos de habilidades, de cosas que podemos hacer. So, I can do it. O al revés, si es pregunta, solamente es, can I do it? ¿Puedo hacerlo? Can I do it? Pero,
me salgo un poquito, ¿verdad? El otro es más una rutina. So, ahorita estamos más con la parte de routines. Mm-hmm. Se puede, you can do it. But la idea es como, ¿qué es lo que yo quiero decir? Right? Si estoy como preguntándome si yo hago esto, like, do I, oh my God, no se me ocurre ninguna pregunta reflexiva que yo me haga. ¿Se les ocurre algo? ¿Qué se preguntan cuando hablan con ustedes mismos? Por ejemplo, ¿podré meditar? Pero ese es el poder. Ajá, ese es el poder. Vamos con Ken. Pero acá es como, ¿hago esto? Ok. ¿Estudias? ¿Tú estudias? ¿O tú aprendes? Pero eso ya sería con do you. Do you study? Do you learn? Ok, digamos que me voy a preguntar esto. Like, ¿yo estudio realmente? I don't know. ¿Do I study enough? ¿Estudio lo suficiente? ¿Do I study enough? Yeah. ¿Do I practice enough? Like, suficiente, right? Do I... Oh, my God. Yeah. So, sí se pueden. I mean, todas las preguntas que usted le ponga, do you, se las puede hacer también usted mismo. La estructura no me va a cambiar. Lo que me va a cambiar es quizás el tipo de pregunta, you know. Like, do I study enough? Do you study enough? Do you... ¿Hago lo suficiente de ejercicio? Do I do exercise enough? Do I do... O cuando usted se pregunta, ¿hago la tarea o no la hago? Do I do my homework? Ok. O me espero hasta el viernes. So, do I do my homework? Ya, yeah, hago la tarea. So, that is the one. Siempre va en la misma estructura. Do I y luego el verbo. Mm-hmm. So, ¿quién más tiene preguntas? Who has questions? Question. ¿Qué preguntas escribieron? Which questions do you write? Esa de do we see the eclipse y la de do you scramble the map. Okay. Scramble es como poner las piezas en orden. Yeah. That's okay. ¿Qué más? Wendy, what are your questions? Do you have food? Do you have food? De comida. Yes. Ay, nice. Do you have food? Okay. Yes. Do we study? Do we study? ¿Estudiamos? Okay. Do we study? Mm-hmm. What else? Sí. I have a question. Uh-huh. Picante. De comida. Spicy. Ajá. Spicy. Mm-hmm. Spicy. Spicy. Do they get spicy? Like, si comes comida como muy picante. Ajá. Okay. Yes. So, guys, ayúdenme con esta. Sería, do you comes comida picante? No. Do they. Como ellos. Ellos comen picante. Do they. Necesito un verbo. How do you say comer? Sí, sería antes, pero no sé cómo se... Can you spell it? ¿Puede deletrearlo? Okay, así como es escrito. Oh, pero eat, la eat. Pronunciación. Eat. Eat. Es como una IT. Mm-hmm. Eat. So do you eat? Eat. Mm-hmm. Do you eat? Or do they eat? Y luego tenemos spicy, pero siempre le vamos a agregar algo más. Sería como spicy food. Do they eat spicy food? ¿Comen comida picante? Right? Do they eat spicy... ¿Qué más? Spicy food. Podemos usar la palabra food. That's fine. Uh-huh. Or do they eat... Si hablamos de sabores, puede ser como salty food, comida muy salada. Do they eat salty food? Or do they eat... sour food, como comida con mucho limón, you know. So sour food. Y ahí la respuesta con they sería no, they do.
Okay, so podría ser no they, pero si yo utilizo no, tendría que ser don't. No they don't, or yes they do. No they don't, yes they do. El no siempre lo necesito negar otra vez, so no they don't, yes they do. And there we go. Okay. Guys, vamos a regresar por el tiempo. Nice, very good questions. Pregúntenme, chicos. Like, I like it. Me gusta mucho que preguntaron. And espero haber clarificado sus dudas too. So vamos a regresar y revisemos. You know, salud, bless you. Me imagino que ya están en el trabajo, right? Yes. Okay. Okay. Thank you. So nos vemos en un minutito. Okay, everybody, gracias por regresar. Me faltan algunos todavía, but I'm super happy to see you back here. So, tenemos algunas de estas preguntas. We have a couple of these questions. Gracias por las preguntas. Gracias por las por aclarar dudas, you know, for asking. That's very, very nice. So, tenemos again esta parte de do, do I, como preguntas reflexivas, que es bastante... peculiar, I would say, pero no muy común. Casi no voy y me pregunto, ¿hago esto? ¿Cómo? Yo sí. Oh, ok. But, si ese es el caso, es como, ¿cómo? ¿Cómo desayuno? Y de tomo, ¿cómo desayuno? No sé. No sé si bueno, es el tipo de preguntas que se hace. ¿No? O like, empiezo la dieta. Ok, do I get it on a diet? Ok, pero sí, esa sería el tipo de preguntas, right? ¿Perdón? ¿Luis? ¿Ese es el tipo de preguntas que se hace? No, perdón, es que se pasaron acá y me dijeron buenos días. Y no, pero creo que morning, lo escuché. Okay. No, Luis, no, ¿cómo es posible que diga buenos días? Say good morning. Ok, pero el tipo de preguntas que se hace, ¿de qué tipo reflexivas son? Como, ¿cómo? ¿Me compró de eso? De mi parte. Ajá. Okay. ¿Será que me va a quedar bien? Si ahí sale de una pregunta, sale la otra. Oh, ok. Entonces sí, sería como, ¿do I look good? ¿Me veo bien? ¿Do I look good? ¿Me compro esto? ¿Do I buy this? Porque son preguntas hacia mí misma, right? ¿Me gasto mi sueldo en esto? ¿Do I spend my money on this? Ok, that's fine. So, luego do you, que son preguntas directas, tú, you know. Remember, el do no me lo vayan a traducir, no, please, les voy a pedir algo bien importante, no traduzcan todo lo que ven, you know, don't try to translate cada una de las palabras, sino intentemos entender qué me está preguntando. For example, si usted viene y me traduce, la de do you play soccer, es como hacer tú jugar, entonces ya me confundí todo, I already confused everything, so no me lo traduzcan, solo recuerden, el do está ahí porque me indica que es pregunta, pero no tiene okay. significado alguno, no se traduce, no lo pongan en Google Translator, porque Google Translator les va a dar una, you know, les va a dar realmente like something que los va a confundir más, you know. So, quisiera escuchar algunas de sus preguntitas. Help me with your questions, guys. Let me listen to you. ¿Qué preguntas tienen? What questions do you have? Con you. Ayúdenme con you. Do you take a shower? Yes, of course, every day. Okay, next question. Next. Do you have a car? Do you have? A car. Car. Oh, a car. No, I don't. Yes. Porque trabajo de casa. I don't need it. Okay. Next question. Do you have a pet? No, I don't. Next question. Do you run in the park? Yes, I run in the park. Y estoy corriendo en la calle. I run in the street. Okay. Next question. Do you have a grandmother?
No, I don't. My grandmother's passed away. Ellas ya fallecieron. Sorry. It's okay. Next question. Do you have some? No, I don't. Do you think about the economy? Do you think about it? Yes, I do, because it's money. So yes, I do. Next question. Do you have vacation? Yeah, I am on vacation. Estoy en vacaciones ahorita. Y estoy trabajando. Okay, next question. Next question. Do you dance in your house? Do I dance? Yes, I do, but only when I am cleaning. So when I clean, yes, I dance. I'm sorry, next question. Creo que escuché una chica. Do you have a pet? No, I don't have pets. I don't have a dog or a cat. Mm-hmm. Next question. Do you have exercise? Do I... Quitémosle el have. Quitémosle el have. Have. Do you? Ah, okay. Do you... Make exercise. Podría ser solo exercise. Do you exercise? Okay. Yes, I do. I go to the gym every day. No se nota, but I go to the gym. Next question. Okay. Do you have a spotlight? Do you have can you repeat? No, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría? ¿Usted visita spotlight? Cambiemos el have. Cambiemos have porque have es tener. Y do sería, you go? Ajá, exactly. Do you go to a spotlight? Do you go? Ajá, do you go to spotlight? Not really. No soy mucho de ir a centros comerciales. I'm not into going shopping. So, yeah, not really. Okay. Next question, guys. Next. ¿Qué otras preguntas tienen? What other questions do you have? Do you know other language? Do you? No other language. Oh, do you know? Good. I'm learning. So I do, but a little. I am learning Italian and I am learning Japanese. But solo like el inicio. But not really. No los hablo todavía. I don't speak them yet. Okay, next question. Do you like to eat eggs? Eggs, de huevitos, de eggs. Yes. Not really. Not really. I don't like eggs much. Okay. Next. Do you read a books? I love reading books. Yes, I do. I really like reading books. Next. Como que ando paseando en el parque, me siento. Sí. Pero bien genial porque uno se va distrayendo y no por dónde va. Ok, next question, guys. Do you eat salty food? Not really. I prefer spicy or sour food, but not salty. Nice, okay. Nice. Another? One more? The last? Do you eat sushi? Yes, I do. I eat sushi, but I don't like it. Like, it's not my favorite food. It is not my favorite food, but yes, I do. Guys, amazing job. Muy buenas preguntas. Very good questions. Muy buena estructura. Solamente por ahí creo que me dejaron el verbo have. Recordemos que have es otro verbo. Have es tener. Y si su pregunta no dice algo de tener, no lo necesitan. Lo demás, excellent, muy buena pronunciación, muy buena estructura. Very good job with this. So, ahora vamos con mis preguntas. Now we go with my questions, okay? So, let me see, déjenme ver aquí, quién está. Well, creería que todos estamos conectados, right? Okay. Esto es como un do you, right? And ayúdenme, please, contestando lo más rápido que puedan.
Si podemos solo con el yes, I do, no, I don't, está bien. Si pueden dar más detalles, sería perfecto. That would be just amazing. Voy a dejar de compartirles because I want to make sure con quienes estamos aquí. Okay, very good. Luis, ya que está por acá, let me start with you. Luis, do you drink coffee every day? You're mute. Está mute. No, I don't. Oh, I don't like the coffee. Okay, okay, got it. Wendy, do you cook every day? Hola. Hello. Wendy, do you cook? Do you cook every day? Like cooking, yes, cocinar. Yes, I do. Mm-hmm. Okay, okay. Yes, I do. Very good. You. Nice. Gerardo, do you play video games? No, I don't. Okay, Ulises. Ulises, do you go shopping on the weekend? Yes, I do. Okay, good. Jennifer, do you visit the doctor very often? No, I don't. Okay, good. Linda, do you go to the dentist once a year? ¿Una vez al año? Yes, I do. Okay, thank you. Helen, do you play soccer on the weekend? No, I don't play soccer. You don't play soccer. Okay. Eunice, do you like cats? No, I don't. Hey, yeah, welcome to my team. I don't like cats. Roberto, do you clean your house every day? Yes, I do. Yes, I do. Pero todos los días, every day. Today. No sé, Eric. Every Today. Day, no creo que tenga el tiempo. I don't think you got the time. But okay. En la noche. Really? Oh, tonight. My God. Mi admiración total because I clean my house maybe twice a week, dos veces a la semana, because I don't have time. Christian, do you like Hawaiian pizza? Uy, Christian, no lo escucho. Christian, su audio está activado, pero yo creo que no está configurado. ¿Me escucha? Yo creo que él sí, pero yo no. ¿Logran escuchar a Christian? Can you listen to him? No. No, ¿verdad? No. Pero sí lo veo activado. Okay. It's okay, Christian. I'll come back to you. No worries, because he's driving. Okay. ¿A quién me le preguntó? Mr. Chacon, there you go. Manuel, ¿está por ahí? Hi. Yes, there you go. Mr. Chacon, do you like horror movies? Sorry? Do you like horror movies? Yes, I do. Oh, okay, good. Sounds good. Mr. Quintanilla, hello. Hello, miss. There we go. Mr. Quintanilla, do you like garlic and onion? Do you like garlic? Yeah, garlic, like el ajo. Do you like garlic and onion? ¿Son las cebollas? No, not miss. No? So garlic, se los voy a escribir, garlic, ajo, como pan con ajo, right? And onion. So, no, you don't? ¿No le gusta? All right. Let me see. I think I'm missing some. So you don't like them. Mr. Galicia está por acá. Darling. Mr. Galicia, 1, 2, 3, veo a los tres. Mr. Sandoval. Hello. Hello, morning. Mr. Sandoval, morning. Do you like Kim Flip music? Yes, I do. No, really? But which song do you like? ¿Qué canción le gusta? Which song do you like?
Apoya el talento salvadoreño. The only one I know is terremoto. Fantastic. Okay. No. Very interesting. Good. Linda, do you like reggaeton? Yes, I do. Do you dance? No todas. But do you dance? Pero si baila, do you dance? No. Oh, you don't. Okay. Jorge, do you sing? Solo la máquina. Okay. Jorge, do you like to sing? ¿Le gusta cantar? Do you like to sing? Yes, I like. What type of music do you like to sing? Yes, I sing the music, the classic music. Classic music? I don't know why, but tiene cara de los temerarios. What do you mean by classic? Bolitos mix. Bolitos mix. Esos son bolitos clásicos. They are classics. What type of music? Manhattan. What is Manhattan? What is Manhattan? Dígale. Manhattan. What is that? Mr. Checo, cántenos. Ajá, cántenos el coro. Yo no canto, no me gusta cantar. La quinta sinfonía, ya que me gusta la clásica. Pero, what do you mean? Okay, what do you mean by classic? Because classic for me is like Beethoven, Mozart. So that would be classic. La que le gusta a George, creo que se llama Kiss and Say Goodbye. Say goodbye. Pearl Jam, le gusta a George. Like Air Supply? Air Supply. Oh, you mean music from the 80s and 90s? Yeah. Ah, okay, got it. All this music. Como like, okay, 80s and 90s classic. Okay. Elvis Presley is nice. Oh, but Elvis Presley is like de los 50, I guess. 50, 60. Yes. Okay. Manhattan. Oh, okay. Creo que nunca he escuchado Manhattan. I think I have never heard that. I'm going to check it out today. Yeah, but I don't know why. Tenía la idea que era más de Spanish things. Ya me lo imaginaba cantando bookies, you know, and things like those. Okay, guys, let's continue. Now, I am going to show you un par de preguntitas that I have prepared for you para que podamos entrevistar a los compañeros. So you can interview these guys. So, hay 15 preguntas. There are 15 questions, but si se fijan, están bastante fáciles, I think. They are very easy. Oh, perdón. Solo les voy a cambiar un par because I didn't pay attention y va a ser un poquito difícil understand and answer them. Give me one second. Okay, there we go. Les comparto pantalla. So let me share my screen. And okay, aquí estamos. So there we go. So we got 13 now. Algunas de esas preguntas ustedes ya las hicieron, you already mentioned them, así que let's go and let's practice. Tenemos, por ejemplo, do you have any pets? Pueden responder sí, no, pero también pueden decir, oh, yes, I have a pet, it is a dog. Su nombre es tal, ¿ya? What was the last book you read? Number two, se refiere al último libro, solo es el nombre del libro que leyeron. What was the last book you read? ¿Qué leyeron? El libro de inglés, van a decir. So, el PDF. But, si han leído libros, so what was the last book you read? Do you like to cook? What's your favorite food? Are you good at swimming? ¿Pueden nadar? Are you good at cooking? Si mi pregunta es, are you? ¿Cómo voy a responder? Si mi pregunta es, do you? Respondo, yes, I do. No, I don't. Si mi pregunta es, are you? Como la número 5, are you good at cooking? Sería yes. You are. Pero si soy yo, yes. Yes, I am. Yes, I am. Exactly. Si mi pregunta es, are you? Yes, I am. Number two, are you married or single? ¿Están casados, solteros? Acá solamente hay dos, permítanme. Acá hay solamente dos estados
les voy a agregar uno más. I'm going to add one more. So tenemos married, right? Tenemos single, que ya está acá. Tenemos divorced, right? Y tenemos are you in co... No, dejémoslos aquí. Or single. Let's leave it like this. Hay uno más que es como en unión libre. So, it's complicated. Pero se lo... It's complicated. Eso no es un estado, guys. Ok. Hay uno más que es vivir en unión libre. Se los voy a escribir en el chat para que les quede guardadito por ahí. So, this is... I am... Well, I live in cohabitation. So, cohabitation es como vivir... in El Salvador, we call it acompañado, en unión libre... you know, en mi pueblo, people call it arrejuntado. Arrejuntado. So that is, I live in cohabitation. So yo vivo como con alguien, right? O estoy en una relación. I am in a relationship. So también es posible. We can also say this. So I am in a relationship. I live in cohabitation. Si quieren ser más específicos. And that would be it, right? So... acá no está comprometido, but vamos a agregarlo in case tengamos alguien acá que está comprometido too. So divorced, la palabra comprometido es engage. Are you engaged? Amarrado. Está amarrado. Mm-hmm. So are you engaged? That would be it, right? So, and then pueden responder, I am. So, oh, I am married. I am engaged. I am single. Oh, I am in a relationship. So, that's okay. I live with the toxic. I live in cohabitation. Okay. Then, do you have brothers? Do you have sisters? La número, este pedacito dice, are they older or younger than you? ¿Son mayores o menores? So, they are older or they are younger. Son menores, right? Do you like baseball? Como mi pregunta es, do you? Yes, I do. No, I don't. Do you live alone? What is the meaning of alone? Okay. ¿Cuál es el significado de alone? What is the meaning of alone? Number nine. ¿La número nueve? Vive solo, ¿no? Si vive solo, exactly. Si vive on his own. Do you live in a house or an apartment? Do you, number 11. Me gusta mucho la número 11 porque me pide más detalles. How do you spend your free time? ¿Qué hacen en su tiempo libre? How do you spend your free time? Ayer veíamos cómo decir solamente yo hago esto. So, I play soccer. I do exercise. I watch movies. I check Netflix. I watch videos. So, podemos dar más información. And la número 12, deme un segundo, la voy a eliminar because la 12 no aplica for us. Number 12 does not apply. Y la última that we have is, how old are you? ¿Cómo respondo la de how old are you? I am 29 years old. Very good. I am, exactly. So I'm 29 years old. I'm 30 years old. I'm 40 years old. Y ahí nos vamos. Guys, esta es pregunta respuesta. In the groups, voy a mandarlos a grupos súper pequeñitos para que puedan aprovechar al máximo this opportunity to practice. Entrevisten al compañero. No solo uno va a preguntar, sino pueden ir como uno a uno, right? Yo pregunto la primera, usted va con la segunda, etc. So, this is a back and forth. Si hay una que no recuerden o que no comprendan cómo hacer la pregunta o cómo responder o qué me quiere decir, hay un botón en los grupos que le dice pedir ayuda o un signo de interrogación. Le dan clic y es como que me llamen, right? So denle clic y yo llego ahí en unos segunditos. So, chicos, los voy a enviar. I'm going to send you to the groups. Let's get started. Let's go ahead and practice. Y si necesitan ayuda, me llaman. So call me. Let's go. We have some minutes to do that.
Vaya. Do you have a little son? Do you have a little son? Yes, I do. Yeah. Okay. Do you have a husband? No, I'm sorry, sir. Do you have a wife? Creo que es. Wife. No, you have a wife. Wife. Sí, wife. Wife? Wife. Si tiene esposa. Like, are you married? Ajá, uh-huh. Like the same question. La misma preguntita de are you married? Mm-hmm. Do you have a wife? Do you have a wife? Do you live alone? ¿El qué? Do you live alone? Do you live? Perdón. No worries, no pida perdón. No, I don't. Uh-huh. No, I don't. I live with my brother and my sister. Eunice. Hola. Pregúntame. Eunice. Que le pregunte a Miguelito para que deje de comer. Do you like to cook? Yes, I do. I love that. Una que dijo, do you like to cook? Yo a ella le había dado el BlackBerry, yo andaba con el movie. Yes, I like me the movies. How old are you? I'm 23 years old. And you? 28 years old. Okay. And Manu, how old are you? No, how old are you? How old are you? Mm-hmm. Do you run in all day? Repeat. Do you run in all day? No, I don't. Okay. No sé, ahora tú preguntas algo. Do you like basketball? No, I don't like it. Hi guys, también veo en el grupo a Mr. Quintanilla y se nos acaba de unir Janet. So, hi, creo que me la está sacando al internet, right, Janet? Qué dope. Hola, Janet, no la había visto. Es que creo que es el internet, it's not working, porque veo que me la está sacando. Well. But thank you, gracias, Miss. Eso es como vives, ¿qué dijo que era long? Solo, vive solo. Solo. Ah, ok. Do you, ahora iría vos. Do you live in a house or an apartment? I live in a house. Lo que así sería. Sí, in the house. Ajá. Okay. How do you expect your free time? I play video games and I fix my computer. Okay. And I
use my cell phone in another things. Okay. Vamos con la 12, va. How long have you no, pero que espérame que esa la quito. Se creo que la quitó ella. ¿Sí? La 11 sería la... How old are you? I am 24 years old. Okay, creo que entonces iría Christian con Helen, creo que somos otros. Con Helen. No está Christian. Pues pregúntense ustedes dos y yo los voy a escuchar. Vaya, ahorita te pregunto, Helen. Do you have any pets? Yes, I have pets. Okay. What was the last book you read? I read The Principito. That's a difficult book. So The Little Prince es un libro bien difícil. That's a very difficult book. It's true. Oh, creo que nunca lo entendí. I never understood the book. Okay. Hi, guys. Hi. Karen, do you like to cook? No, I don't. Okay. What's your favorite food? My favorite food is a pizza. Okay. Are you good at cooking? Ahí sería no, I don't, ¿verdad? Sí, no, ahí sería, bueno, si no, son buenos cocineros. No, I don't. No, I don't. Are you married? Divorce? No sé cómo se pronuncia eso. Divorce singular. Engaged no. Or single. Ajá, eso, or single. I actually is single. Okay. I don't know why. Sentí que William was like, it's complicated. Yes. So he was like, maybe, maybe not, maybe yeah. It's complicated. Okay, that's okay. Okay, guys, les mandé un mensajito, no sé si les cayó, that it says, prepare a short conversation, que preparamos una conversación cortita con las preguntas que estamos revisando, right? Tenemos like 3-4 minutitos más para que podamos preparar como un diálogo, like, hi Roberto, how are you, do you, y luego empezamos a hacer las preguntas, right? So veo también a William. Okay, entre los tres. So that would be the three of you. Los veo en un momentito. See you in a minute. Hello. Good morning. Hi, guys. Hi, Linda. Hey, William. Christian. How are you guys? Hi. Hello, how are you? ¿Por qué están tan calladitos? Why are you so quiet? ¿Ya están trabajando? ¿Ya entraron? No, todavía no. No yet. Okay, pudieron practicar con Kristen. Creo que Kristen iba de camino. William, no sé si William está por acá. Con Jenny estaba practicando, pero se salió porque no andó datos. Ah, permítame. Sí, ahorita acaba de entrar, de hecho, Jenny. Sí, ahorita viene, so she's coming. I'm sorry, we're manejando. Ah, okay, no worries, no se preocupe. Yeah, I mean, solo quería confirmarlo. You were just fine. Sí, yeah, me imaginé sorry, que por eso. We're manejando. Yeah, be careful, please. Janet, hello? Creo que le iba a poner datos, creo, por eso algo así escuché.
Sí, es que veo que me la está sacando el Inter, pero ya la veo por acá. So I just don't know if she is coming back. I'm sorry, pero he estado pendiente de las preguntas y todo. Great, thank you. So thank you so much. Sí, me imagino que ya van de camino al trabajo. I imagine so. Gracias, Mr. Galicia. No worries. That's okay. Okay. So, in the meantime, so linda, aprovechamos que estos chicos están de camino and vamos a hacer like one-on-one. So, let me ask you some questions de las que tenemos por ahí y usted me ayuda con sus respuestas. So, you help me with your answers. Linda, do you have any pets? Yes, I do. A dog, a cat, a parrot. What is your pet? De todo. No, really? Dog. Okay. Dog too. You have two dogs. Ajá. Uh-huh. Y cat igual too. So you have two cats and you have two dogs. Uh-huh. Oh, okay. Parrots, pajaritos, pericos, parrots? No. No. Turtles? No. Tortugas? No. No. Only cats and dogs. Okay. Okay, mm-hmm. Good. Number three, do you like to cook? Yes, I do. Okay. What do you cook? ¿Qué tipo de comida? What do you cook? Chatarra, más que todo. But wait. Cook is cocinar, right? Ah, so, sí. So, do you like to cook? Mm-hmm. Or eat? Because I don't like cooking, pero sí me gusta comer. But I like to eat. Uh-huh. But cooking, ¿sí le gusta cocinar? Do you like cooking? Un poco. A little, okay. So, mm-hmm. ¿Qué tipo de comida? What type of food? Como pastas. Ah, okay. Pollo. Oh, okay. Wait, this is cooking, ¿verdad? De cocinar. Ajá. Okay, so you cook chicken, you cook pasta. Mm-hmm. Pupusas, can you make pupusas? Sí. Okay. Cool, nice. What about number six? Are you married, divorced, engaged, single? So what is your marital status? Alone. Okay, podemos usar single, de soltera. Single. Uh-huh. Sí. Uh-huh. No forever alone. Yeah, we can just single, that's fine. Okay, what about number seven? Do you have brothers and sisters? Two brothers. You got two brothers, okay. Mm-hmm. Nice. No sisters? No. Okay, very good. Good. So in my case, I have three brothers and I have two sisters. What about, do you like baseball? No, I don't. You don't like baseball, okay. Do you live alone? No, I don't. My brothers, my mother, father, oh. Y hers es hijo, ¿verdad? Como su hijo o el hijo de ellos. Oh, mi hija. You got a daughter. Okay, and my daughter. So, repita conmigo, daughter. Daughter. Mm-hmm, exactly. So, you live with your daughter. What is her name? Mm-hmm. Valentina. Oh, beautiful name. How old is Valentina? ¿Cuántos años tiene? How old is Valentina? Wow, she's big. Okay. Mm-hmm. Okay, nice. Good. Do you live in a house or an apartment? A house.
Okay, you live in the house. What do you do on your free time? ¿Qué hace en su tiempo libre? What do you do on your free time? I like listening to music. ¿Qué más? What type of music? ¿Qué tipo de música? No sé cómo se dice, de todo, pero no menos reggaetón, menos rock. Menos reggaetón, iba a decir en eso. Okay. You can say every type of music. Yeah, so, or all kind of music, all kinds of music, se lo voy a escribir. All kinds of music. But, ¿qué tipo de música me dijo que no? Reggaetón, no rock. Reggaetón, sí. Okay. But rock, no le gusta el rock. Oh, like the 80s and 90s, de la música de los 80s y de los 90s, no? La puedo escuchar, pero no es como que mi favorita. Ah, ok. So, podemos decirlo como en el chat, all kinds of music, but rock. A excepción del rock. Mm-hmm. Ok, all kinds of music, but rock. Got it. Nice. So, I listen to all kinds of music, except bachata and salsa. I don't like salsa, and I don't like bachata. So, no la soporto. I cannot stand it. Ok. Mm-hmm. Number 12. How old are you, Linda? I am 26 years. Oh, you're 26 years old. All right. So, Sarin joven, you are very young. Okay. No, nice. No, usted soy mayor que usted. I'm older than you. Okay. Great. Linda, I'm super happy. I'm super excited to listen to you. Hemos pasado como unos quizás 7 minutitos hablando. So you get the question, you give me the answer. Super bien, nice. How do you feel? ¿Cómo se siente? Me siento bien. Nice. Siento que, o sea, sí le entiendo, pero siento que me cuesta como la pronunciación. Ah, okay, no, pero lo está haciendo super bien. You're doing a very good job. So yes, we got it, nice. Now, hágame las preguntas. Ask me some questions. Tenemos creo que un minuto. Vaya. Do you have a pet? No, I don't. Do you like alone? Live, de vivir, right? Live. Ajá. No, I don't. Do you live alone? No, I live with my sister. What's your favorite food? My favorite food. That's a difficult question. But maybe soup. I like soup. Okay. Mm-hmm. Another question. Do you have more? ¿Tiene más preguntitas? Do you like to cook? I don't. I prefer to eat. Uh-huh. I don't like cooking. Uh-huh. Okay. Yeah, very nice. Good questions. Quizás solamente con la palabrita de la número 9, live. Do you live? Do you live alone? Uh-huh. Las es demás super la bien. Larga o es la corta. No, esa es la corta. La corta, ¿verdad? Esa es la corta. Como cuando pregunta, "Where do you live?" Yeah, so, "Do you live? Do you live alone?" Uh-huh. Es como bien cortita. Very nice, super buen trabajo. Thank you. Vamos a regresar. Gracias. Let's go back. Creo que los chicos igual nos han estado escuchando, but in the meantime, regresamos. Let's go back. Thanks everybody. Gracias a todos por regresar. Thank you so much for coming back.
So we were like checking some of these questions and les pedía que prepararan como un diálogo, like a little conversation, super cortita, donde hagamos preguntas de ese tipo. So where we can ask some questions. Thanks everybody, gracias por you know, ponerle ganas, ponerle feeling to these questions and y practicar pronunciación, right? Practice pronunciation. Remember, la única forma de desarrollar muy buena pronunciación, buen vocabulario, buena fluency, es practicando. Una, no sé si han visto el meme, you know, the meme, donde dicen el inglés que pienso en el cerebro y el inglés que hablo. It's because en nuestra mente es más fácil organizar las ideas, pero al momento de hablar es como todo, you know, todo se une. Así que let's give it a try. But I'm super excited porque todos están hablando. Everybody is trying or is doing his or her best to participate. So I would like to listen. Me gustaría escuchar algunos. Yo sé que incluyeron más preguntas. So you included more questions and let's get started with this. ¿Tengo algún voluntario? Do I have any volunteer? ¿Alguien que quiere comenzar? Perdón por la tuya de la basura. So any volunteer? Oh, Christian, I love your picture. Okay. So Wendy, I know, I cannot read. No puedo leer lo que tiene. Very cool. So, ¿hay algún voluntario, alguien que nos quiera compartir, you know, las preguntas y respuestas que practicaron con los compañeros? O vamos, you know, y seleccionamos al azar. Or we go at random. Okay. Vale, entonces selecciono, déjame un segundo. So voy a escoger un par de tributos here. Roberto, please, help me Roberto and help me Mr. Quintanilla. Veo su micrófono encendido, entonces let's do it. Me imagino que ya está listo, así que let's get started. Great. So es pregunta-respuesta. This is question and answer. ¿Roberto está acá? I don't know if Roberto is here. Robert? One moment, please. Oh, okay, sure. ¿Ya va de camino, Robert? No, empezando a listar las cosas estaba. Oh, sorry. So, mientras Roberto, you know, gets ready, no sé si alguien quiere ayudarnos o Roberto me indica si ya está listo. Quiero ver. So, ¿quién pregunta? Mr. Quintanilla, do you want to ask or answer? Mr. Quintanilla. Que le pregunte Mr. Quintanilla. Okay, sí. So, Manuel. Are you ready? Yeah. Perfect. Ready. Son 30 segundos, solamente un par de preguntas, lo más rápido que puedan. Robert, listen to the question e intenta responder igual, right? Lo más rápido que puedan. So, let's do it. Hi, Mr. Robert. So the question, do you wish to play? Yes, I do. Mm-hmm. Do she live in the Japan? Could you repeat? Repeat, please. La misma pregunta. Just repeat it, please. Do she live in Japan? Do you live happy? ¿Como si vive feliz? Yes, I happy. Okay, do you live happy? Uh-huh. Live happy. Yes, I happy. Okay, very nice. One more, let's do it. Una pregunta más. Uno más. Vamos, Mr. Quintanilla, let's do it. Mano.
Chicos, si alguien le puede ayudar a Mr. Quintanilla o tiene otra a la mano, so let's do it. Mano, voy yo. Do you have a car? ¿Cómo se dice? ¿Moto, dijo? Motorcycle. Motorcycle. Ajá. Do you have a car? Motorcycle. Motorcycle. Okay. What do you favorite music? Rock. Okay. Okay, perfect, perfect, that would be it. Thank you, Roberto, thank you, Manuel. Very good job, thank you so, so much. I need two more, victims. let me see. Jorge, help me please. So I see your camera ready. Let me see, ¿a quién no he escuchado? Ulises, ¿está por ahí? ¿Ya está trabajando? Hola. Great. Okay, perfect, perfect. Thank you. So, Jorge, help me with the questions. Ayúdeme con las preguntas, por favor. And Ulises, ayúdeme con la respuesta, right? So, okay. Let's go, guys. Okay. Good morning, Ulises. Do you have children? No. I don't. Okay, what is your favorite food? My favorite food is pizza. Ah, nice, nice. Do you live alone? No, I live on my father. Do you marry or single? Soltero, ¿cómo se puede decir? Single. 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 Yes. Right. So, now the other way around. Hagámoslo al revés. Ulises, hágale preguntas a Jorge, please. Okay. George, do you have brothers and sisters? Yes, I have one sister and one brother. Okay. George, do you have any pets? Yes, I have one. The cats or dog? It's dog. Dog. What's your name? Her name is Chelsea. Oh. Do you like to cook? Cocinar. Cook. Do you like cook? To cook? Cook. Mm-hmm. Yes, I like. Good, amazing. Thank you, guys. Gracias, Ulises. Thank you, George. Very nice. Very, very good job. Guys, I'm super excited. I like this activity because it's como mucho más rápido. And you are listening to the question. You got the question. Y ya damos una respuesta. So, super, super excited. Mañana seguimos con terceras personas, que es bien importante, because it's like hablar de alguien más, talk about somebody else. Antes de pasar a asistencia, gracias a los chicos del vocabulario de ahora, thank you so much for that. Espero que lo hayan escrito, guys, y lo pueden agregar a su vocabulario personal. Necesito dos voluntarios para mañana. I just need two volunteers que nos compartan el vocabulario. ¿Ulises? Yo, sí, está bien. Perfecto. Thank you so much, Ulises. And Mr. Quintanilla, ¿nos ayuda con vocabulario? Okay, Mr. Amazing. 5 palabritas solamente, 5 words. Pueden ir al video que les compartí, check the words, o simplemente vayan a escuchar una canción. Go listen to a song and busquen las de ahí, you know, or check like any word que vean en el transcurso del día. Les recomiendo, you know, si tienen Facebook, que se suscriban a algún canal. Estoy pendiente de compartirles el translator. I'm going to try to do it today. ¿Qué más? And
Y las cinco palabritas, guys, van para todos, right? Intentemos siempre agregar vocabulario nuevo. Yes, Alberto? Duolingo is good. App, aplicación. A good app, yes. To be honest, nunca he utilizado Duolingo, pero he escuchado muy buenas reseñas. Buenísima. Ok, perfect. Si tienen como más aplicaciones que les hayan servido o que consideren que son good, compártanlas con el grupo. You can share them with the group. So, Lingua. Yes, Jennifer. A mí me gusta mucho Lingua porque le da el contexto, le da como traductor, you know, le da como la idea de en qué contexto utilizo una palabra. So, yo sí utilizo mucho Lingua, no utilizo mucho, Duolingo, to be honest, nunca lo he utilizado. Pero he escuchado buenas reseñas. Personalmente no les recomiendo Google Translator porque distorsiona la palabra fuera de contexto totalmente. Y por ejemplo, si yo tengo la palabra saco, saco significa muchas cosas. Puede ser un saco de maíz, de papas, puede ser un saco lo que me pongo, pero Google Translator no sabe diferenciarlo. Entonces, por decir una cosa nos va a decir otra. O, no sé, por papa, de papa, nos puede dar papa de, you know, el obispo de la Catholic Church. Entonces, es muy importante tener en cuenta el contexto. Lingua me gusta por eso, porque le da contexto. So, you know, cuando tengan tiempito, revisen algunas aplicaciones que les pueda ayudar. Guys, ¿me ayudan con su camarita un momento, please? Help me with your camera. Solo les tomo asistencia. One more time para confirmar que... terminamos en you are here. Me regalan confirmación, porfa. Christian. Gracias, Christian. No sé si ya tenemos audio. Sí, ya tenemos audio. Thank you. Eunice. Ah, qué bonito se ven, guys. Qué diferencia con la cámara encendida. Gerardo. Gerardo. Ahí está, creo. Gracias. Helen. Present. Thank you. Jennifer. Gracias, Miss. Jonathan, Ulises. Present. Gracias. Jorge. Present, Miss. Gracias. José Roberto. Present. Thank you. Linda. Present. Gracias, Linda. Lourdes. Well, Kate, Janet, that would be. Present, Miss. Gracias, Janet. Me alegra tenerla por acá. Yo vi por ahí que el internet me la estaba sacando. Sí, thank you. Sí. Gracias por regresar. Sí. Luis, yo creo que entró a trabajar. Manuel Quintanilla. Present. Manuel Chacón. Present, Miss. Gracias. Vanessa. Wendy Bermúdez. Present. Thank you. William Cruz. Present. Gracias. William Sandoval. Present. William Galicia. Yo creo que ya iba manejando. I think he was driving. Okay, guys. So, thank you. So, gracias por la confirmación. Guys, qué diferencia. Yes, I'm here. Ahora sí los veo. Thank you. Luis, yo no sé si le gusta Luismi, pero yo Luismi le digo. So, sorry about that. Okay, guys. So, tenemos la sesión número 7 para el día de ahora. Please go to the platform. Complétenla. Los dos chicos me ayudan mañana con el vocabulario. Mr. Quintanilla, si me regalas 10 minutitos extra, se lo agradecería. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un awesome day. Have a beautiful, beautiful day. And do your homework, guys. Bye, everybody. See you. Bye, Miss. Regáleme un momentito. Give me just a second, Mr. Quintanilla. Solo... vamos a esperar a que los chicos se vayan. Ahí está. There we go. So, hello, Mr. Quintanilla. Me alegra mucho verlo por acá. So, I'm super like happy to see you. Vamos a tener nuestra primera one-on-one. Le comento un poquito de qué se trata la sesión one-on-one. Tenemos esta sesión como el momento de pregunta, respuesta, para saber sus inquietudes, sus dudas. Cualquier comentario retroalimentación que nos quiera regalar, pues es bienvenida.
si hay algún tema que en este momento usted considere que le está causando dificultad o que necesita un poquito de refuerzo, aprovechamos también esta sesión pues para brindarlo, ¿verdad? Para reforzar algún temita. Quiero aprovechar, porque ya que estamos apenas en el inicio de este módulo, para escucharlo, para saber un poco de usted, ¿cuál es la motivación más grande? ¿O qué es lo que, si usted había estudiado inglés antes, o cuál considera que puede ser el área que necesitemos trabajar un poco más con usted? Ok, para comenzar, buen día. Gracias por el tema de las clases, ¿no? Al final es algo nuevo. Claro. Que estoy tratando de retomar, algo así. Nunca he recibido algo extra a lo de lo que normalmente dan en la educación de hoy por hoy en nuestro país, vea. Nunca había recibido clases formales de inglés, como en el sentido, formales, cuando me refiero formal, me refiero a algo comunicativo. Correcto, fíjese que en realidad el inglés jamás ha sido como mi fuente inspiradora, ¿verdad? Algo así como que nunca me gustó. Okay. Le comprendo. Siendo honesto, nunca me gustó, y okay, quizás por eso es que nunca le tomé como la importancia de verdad aprender, okay, quizás las bases, quizás. Yo le escucho a usted y escucho varias palabras y trato de recordarla, y de repente trato de buscarla, porque sí recuerdo haberla escuchado, más no recuerdo de repente el significado, claro, cómo se escribe, porque uh-huh, no le tomé la importancia. Igual ahorita lo estoy haciendo como que sí, ¿verdad? Hoy tengo que, ¿verdad? Claro. Sobre todo por dos cosas. Una, personal, que digo, bueno, ya hoy por hoy en nuestro país quizás es la segunda lengua más hablada, ¿no? Y creería que se va a volver un idioma oficial dentro de muy poco. Cabal, si nos cambiaron la moneda, ¿por qué no del idioma, verdad? Ya, y al parecer eso es como el cambio que quieren hacer en educación, así que esperaría que en 5 años estén decretando inglés como idioma oficial. Uh-huh. I would say that. Okay. Pero es bien interesante, y gracias por la honestidad, porque a mí me sirve también como fuente de inspiración decir, voy a hacer que a Mr. Quintanilla le guste el inglés, pues. Right. ¿Cómo sientes hasta el momento? Ajá. Pues difícil el tema por lo que le decía, ¿verdad? Al final muchas cosas no las tengo muy claras. Claro. Sin embargo, también me afectó mucho el hecho de que Wendy se me incapacitó. Uh-huh. Estuve en mi tienda 22, 24 días yo solo con el tema del inventario, que son 22 mil artículos que teníamos que contar. Sí, bueno, ordenar, me comentó, etcétera, que estaba un poquito mal. Uh-huh. Entonces, toda la carga de la tienda en general me caía a mí. Oh. Ya no podía descargar un poquito. Entonces, de repente yo estaba aquí. Y más estaba no ahora, ¿verdad? Okay. Correcto, estaba pensando que tenía que sacar. Ahorita ya es otra parte que se está trabajando, pero ya es mucho menos, quizás de un 100% que estoy haciendo, uh-huh, ahora será un 5, un 10. Okay. Yo tengo libre varios días, entonces créame que es más, ahorita estoy recordando las tareas y varias cosas. Bueno, yo no me he metido a la plataforma, ahorita lo hago, yo ahora comienzo mis días libres. Amazing, ok. Entonces, ayúdame porfa con la unidad 1, y uno tómese su tiempo para revisar los temas. So check them out. La 1, la 2 y la 3 creo que ya la hice. Las otras sí ya estaba totalmente cansado y venía y decía, no, en la noche lo voy a hacer, en la noche. En la hora del almuerzo era como que... Yeah, es bien difícil. I totally understand that. Sí, I mean, ahorita que tenemos entonces los días libres, es como de aprovechar, avanzar todo lo que podamos. Hacer el recordatorio, right? Ah, este verbo, este es nuevo, ya que va a ser como digamos la primera experiencia que tenga, tal vez el vocabulario previo no nos ayude tanto, ¿verdad? Porque pero es como hacer un borrón y cuenta nueva, y sobre todo tener la mente positiva, right? Oh, esto va a ser fácil, voy a aprenderlo, and
en ya, y también me queda a mí como el reto de hacer que pues le guste este tema. Si siente que voy muy rápido, si necesita, si tiene dudas con algo, please deténgame, you know, stop me. Yo no tengo ningún problema con repetir un tema o hacer más ejemplos, because at the end, la idea no solamente es cubrir un tema, sino que logren aprender that you can do this, y que logren comunicarse. So, I mean, we are 100%, estamos like, super dedicados a estos programas, porque precisamente intentamos llegar llevar a todos los participantes a cumplir la meta, right? Y bien interesante porque se me dice que no le gusta. So, de hecho, sí, los días anteriores me imagino que por lo mismo, porque no tenía Wendy, le hacía falta más personas, pues estaba como acá, 50-50. Creo que de la clase de ayer y ahora ya lo escuché, you know, participando mucho más. Así que gracias por eso, ya me imagino que está un poco más desahogado del trabajo, ya está un poquito más, you know, here. So good. Le voy, hágame un favor, escríbame, yeah, right to my WhatsApp. Le voy a mandar una lista de vocabulario adicional para que comencemos como con cosas bien básicas, right? Para que usted se comience a recordar tal vez de algunas palabras, cómo decirlas, colores, números, cosas similares. Y para, perfecto, que no sienta que la parte de vocabulario le va creando como un huequito, sino que vayamos creando una base más sólida, right? We can start, okay, doing that. Dígame. Gracias. Recuerdo que yo le dije que iba a ver la sesión anterior. Sin embargo, voy a empezar desde el inicio, pues para refrescar toda esa parte que de repente algo lo escuché, algo no lo escuché, para estar al 100% y ver todos, perfecto, los videos. Perfecto, amazing. Sí, de hecho, I mean, usted puede estar haciendo sus cosas, right? Y ponga el video, así como cuando ponemos música. Y usted solo las está escuchando y de repente es como, ah, esta palabra, eso no recordaba, I didn't know. Porque como son larguitas, right? Puede tenerlo como una música, lo está escuchando, you go ahead. Y déjeme ver si le puedo compartir un par de conversaciones para que las vayamos emulando y para que vayamos mejorando también la parte de pronunciación. So we can do that. Mm-hmm. We can start doing that. Amazing. So, no sé si por el momento, well, tenemos como tiempo bastante limitado, me gustaría extenderme, pero no le quiero robar tampoco. ¿cómo estamos con el verbo to be? You got this topic, ¿necesita más refuerzo con el verbo to be? ¿O el tema que vimos ahora de presente simple y preguntas? Yo creería que del verbo to be, yo justamente ayer descargué para retomar a un 100% desde un inicio. Con el de ahora, pues si se pudiera reforzar, si me manda alguna información, con gusto, y yo también la voy la practicando, perfecto, o revisando, correcto. Amazing, amazing. Vaya, yo se la comparto. Entonces, escríbame, porfa, porque de repente los números no me quedan guardados. So, write to me, y con gusto yo se lo comparto. Mr. Quintanilla, lamentablemente nuestro tiempo es bien limitado, pero le agradezco por los minutitos extra. Thank you so much for that. Ya le voy a mandar la información. Solamente me escribe hello, Manuel, en Amoque. Ya se lo comparto. All right. So que tenga un amazing day. Nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. And have a good one. Que disfrute de su día libre también. Enjoy it. Gracias. You're welcome. Bye, Manuel. Bye, Miss.